Va a ser a ver, un repaso general. Habíamos empezado a analizar la expresión vine a mi jardín, ¿sí? Querida novia, que es una expresión que dice Hashem, la dice en el momento que la novia, que es el pueblo de Israel, le construye el tabernáculo, el Mishkan, y es cuando la presencia de Hashem, la parte que se llama Shejina, la morada, donde él se siente que empieza a morar en la tierra nuevamente. ¿Qué había pasado? Que el hombre, a través de las distintas generaciones, fue expulsando la presencia de Hashem, de, ¿sí? Primero de poder verlo, después de escucharlo, de sentirlo, de entenderlo. Entonces, a distintos cielos. Lo fue elevando a 7 cielos. ¿Está bien? Después vinieron Abraham, Yitzhak, Jacob, etc., hasta Moshe, que son 7 generaciones que fueron otra vez restableciendo la conexión. ¿Ok? Ahí es donde, al construir el Mishkan, Moshe construyó el Mishkan, ahí es donde dijo Hashem, vine a mi jardín. Sí. ¿Ya había estado en ese lugar otra vez? ¿En la tierra? Sí. Claro, sí, originalmente. Volví a mi jardín. Bueno, es que lo que se entiende es eso. Vine a mi lugar donde originalmente, ese es el Genuñá, el lugar de residencia original, cuando recién estaba en el mundo junto con el hombre. Es que los novios iban a esa residencia especial cuando se casaron. Sí, es que es un volver. No dice volver porque dice vine, es como que se... No, es que siempre, eso es lo que analizamos, como que Dios siempre está, siempre estuvo. ¿Sí? Bueno, vale, las que van llegando se van acoplando. ¿Cómo? Bueno, continuamos. Ok, ¿en qué vamos a...? ¿Alguna quieren cambiar de lectura? Hola, a mí. ¿Le gustó la lectura de ayer? ¿Están todas? ¿Dónde estamos? Es decir, bueno, todo como terminamos ayer es que la necesidad de manifestarse visiblemente a Hashem ocurre cuando se construye un santuario, porque él dice, hagamos un santuario y yo voy a morar en ellos. Y esa es la parte extraña de la frase, porque no va a morar en el santuario. Entonces, lo que vamos a continuar ahora viendo, ¿sí?, es por qué dice en ellos, por qué en cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque esto ya pasó, ya el santuario se construyó. Evidentemente, a la tierra ya se restauró. Ahora continuamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Está en página 183, cuando al fin, el último párrafo, continúa diciendo. Sin embargo. No, el último. Continúa diciendo el Midrash. Continúa diciendo el Midrash. A esto que cada uno puede constituirse en un templo que alberga divinidad, alude el versículo cuando dice: los tzadikim, justos, heredarán la tierra y morarán para siempre sobre ella. La interpretación del versículo es la siguiente. La palabra tierra, en los justos heredarán la tierra, alude al Gan Eden, el jardín del Edén. ¿Por qué? ¿Por qué serán ellos quienes heredarán el Gan Eden? Porque ellos hacen morar. Es decir, hacen que se proyecte. El nivel del Shohen Had. Marón Becado. Aquel que muere para siempre, excelso y santo, haciendo que este plano de divinidad se encuentre revelado abajo en este mundo inferior. Esto entonces es el significado del versículo vine a mi jardín original, en el sentido de vine a mi lugar particular, que por medio de la revelación de la Shekinah, que se logró en el Santo Templo, y más particularmente por medio de la revelación de la divinidad que tiene lugar en cada templo personal humano, la Shekinah regresó al lugar donde inicialmente su esencia se hallaba. Manifiesta desde un principio, pues lo esencial de la Shekinah se hallaba en los inferiores planos físicos. Bueno, acá ven que evidentemente, esto, bueno, más allá de la frase que complicada, que
que dijo esto de proyectar, la expresión proyectar, ¿a qué se les...? A futuro. Está bien, está bueno. Acá, morar es como proyectar. ¿Cuándo vemos una proyección? ¿Qué es una proyección? ¿Estás en algún compromiso para proyectar, ver un futuro? Ok, ¿y pantalla? ¿Proyectar? Claro. ¿Vieron que cuál es el efecto en el cine para proyectar la imagen? ¿Saben? Sí. ¿Cómo se hace? Con la cinta y una persona atrás tiene la cámara para ponerla en la pantalla grande. Y esa luz es una luz... profesional, en su momento. Si ven, en verdad es una luz blanca, una luz normal, pero esa luz proyecta imágenes. Pero es una misma luz, pero que te muestra un montón de imágenes y formas. Es una expresión que usa la Kabbalah para explicar que Dios siempre es una entidad sencilla, simple, una luz. ¿Sí? Que como así la luz del cine abarca todas las imágenes que va a mostrar. Ahora, la diferencia es que la luz del cine no se involucra con los personajes que están ahí. Es decir, a la luz no le cambia en absoluto si está bien. Si está bien ¿Qué película es? ¿De qué se trata? Hasta ahí llega el ejemplo. Lo que habla de proyectar es como que hacer morar, como hacer nuestra forma, nuestro personaje, ¿sí? Tiene una luz adentro, una luz de Hashem. Tiene que hacerla, o sea, proyectar, que tenga sentido. Es decir, porque uno imagina como que Dios espera que todos hagan lo mismo, ¿no? Como todos nos juntamos, hacemos el mismo ritual, y eso es lo que pone de manifiesto a Dios en el mundo. No. Cada una de nosotros, ¿sí? Todos tenemos como, si bien viene la misma luz, pero nosotros somos esa imagen que se pone en el proyector para que se manifieste nuestra personalidad. Es que dentro de la luz está toda la gama de colores. Claro, sí, incluye todas las formas, sí. Pone bien científico esto, ¿eh? ¿Entienden? O sea, acá cambió. Yo me detuve en esto porque decía morar. El ejemplo de morar es con respecto a sentirse en tu casa, ¿sí? Cómodo, libre. Pero proyectar es también una actitud de poner, realmente tienes que hacer algo. O sea, cuando a uno le piden que hable, que se exprese. Sí, como un diálogo mímica. Si tenés que hacer el diálogo mímica de cierto animal, tenés que representar eso. Entonces, cada uno tiene que representar lo que es cada uno. No puede copiar y pegar a otra imagen. ¿Sí? Y ahora la pregunta que les hago es, ¿ustedes saben quiénes son lo que ustedes tienen que representar? Cada uno. O sea, ya se descubrieron lo suficiente para encontrar su individualidad particular. Porque a veces uno se junta con amigos, con grupos, todo es como todos hacemos lo mismo, el no quedarse afuera, ¿viste? Como decían ayer. Igual dice que somos un reflejo del círculo más cercano. Es verdad, pero Dios te creó individualmente en tu propia fecha de nacimiento, en tu propio lugar, con tu propia familia, los planetas están alineados de cierta manera, incluso que nazcan mellizos, nacen distintos por un segundo o minuto de diferencia. Entonces hay mucha, la variante tuya es exacta. Y la manera entonces auténtica de proyectar la imagen que vos representás de Dios en el mundo es, conocer exacto, más o menos, hasta el máximo que de tu capacidad, qué representás vos, porque si no, entonces no hiciste tu proyección de Dios. Hiciste la de otro. Ahí entra igual para mí el juego, el personaje, el ego. Hay un personaje que es, digamos, apto. Uh-huh. Está el personaje, por eso la confusión del ego es como que lo ven como algo malo. En el judaísmo no se ve como algo malo. Se ve como tu existencia particular. Ahora, si vos agregás al ego, decorás a tu ego con otros egos, ahí ya estamos hablando de algo negativo.
O hay rasgos de carácter negativos. Hay rasgos de carácter que son positivos. Dentro de tu personalidad misma. ¿Sí? Bueno, eso es. Por eso está. Es interesante que acá. El objetivo acá, como dice, los justos heredarán la tierra, es que los justos son las personas que se ajustan, es decir, su personalidad, se alinea de su personalidad y hacen encajar, ¿sí?, eso, la parte de Dios que les corresponde individualmente y particularmente en la tierra, que eso es lo que, y esto está basado en lo que voy a continuar ahora diciendo, que es lo que desea Dios originalmente, ¿sí? Vamos a ver. La intención máxima de Dios por la que llevó a cabo el acto de la creación y llamada existencia de todos los mundos es que Dios apeteció tener para sí. Bendito sea una morada en los planos inferiores. Apeteció, esperá, ¿qué se les ocurre? Que esa, acá hay una traducción rarísima. En hebreo sería como un antojo. No sé si es parecido, pero viste cuando las embarazadas tienen un antojo, incluso médicamente dicen que no importa lo que quieran y a qué hora, se lo tienen que dar. Porque si no peligra el embarazo. Incluso dentro del judaísmo existe que si la mujer por algún motivo necesita comer algo que no es kosher, pero es un antojo real, ¿no? O sea, antojo de embarazo. Bueno, o sea, hay que preguntar a las embarazadas qué es ese antojo y cómo identificarlo. Digamos, se le puede dar. Y de hecho, había un milagro en el templo de Jerusalén, uno de los milagros, miren cuál era. Que había, sorry para las vegetarianas, pero había ofrendas animales y había mucho olor asado. Y ese asado era rico, el olor. Y las mujeres embarazadas, si sentían ese olor tan apetitoso, les iba a agarrar antojo de comer carne. Esa carne. Pero como no podían comerla, porque era para los sacerdotes o para ayer, entonces, ¿cómo iban a saciar el antojo? El milagro era que, aunque no se le podía proveer de ese antojo, no abortaban. O sea, no les pasaba nada con su embarazo. Miren qué raro milagro, ¿no? Como qué detalle que Dios hacía de ese tipo de detalle. Hasta ese punto había milagros así. Creo que se cree que si no se cumple el antojo, se aborta. Claro, es como que es algo así. Que... Y bueno, entonces acá Dios, la palabra es la más cercana a entender qué es lo que se le antojó antes que sea creado todo, ¿eh? Antes que sea llamado a la existencia cualquier criatura. Acá dice se le antojó o se le apeteció, acá traduce así, una morada en los planos inferiores. ¿Qué se les ocurre? O sea, acá ya tenemos una dificultad porque está llamando inferior. Cuando vos llamas a alguien inferior, ¿qué estás diciendo? Más bajo porque hay otra cosa que es más alta. O sea, está discriminando como una especie de dimensión, de plan, de jerarquía. Entonces, ¿no? Quiere decir que él está en un plano superior, pero se le antoja. O sea, lo que realmente quiere y se lo tiene que proveer, porque es el embarazo de él, es su antojo, algo inferior. Y esa la contesta a tu pregunta de ayer. Si te imaginas, esto es todo lo que nosotros tratamos de hacer. Imagínate dedicar todo tu día a elevarte espiritualmente, irte a alturas, llegar a niveles superiores, ya sea, no importa con qué medio, no estarías dándole lo que se le antojó a la embarazada. ¿No? Porque Dios su foco principal es en el plano inferior. De hecho, nos creó con características que nosotros a veces no nos gustan, nos miramos al espejo, no me gusta esta parte de mí. Esa parte inferior que vos sentís, me siento inferior, o este rasgo de carácter no me gusta, tiene un lugar en el mundo. Hay que saberlo encontrar. ¿Sí? Vos quizás agarrás un reloj antiguo, súper antiguo, que era todo lleno de polvo y no anda encima. Si vos no sabés de relojes, y no sabés de antigüedad, y no sabés de esta reliquia, lo más probable es que lo tires, no lo valores. De hecho, si lo llevas a ver cuánto sale acá al almacén, te van a decir que nada. Pero si lo llevas a un museo de historia, donde sí saben valorar ese reloj, aunque se ve feo, aunque se ve así que no funciona, van a pagar millones. Entonces, todos nosotros tenemos una valía, ¿sí? Hay que saber encontrar en dónde aplica nuestra valía, nuestra personalidad inferior. Y él desea que podamos hacer morar nuestra, ¿sí?, con todas las características con las que venimos. Nosotros somos esa criatura de un plano inferior que tiene rasgos de carácter que a veces no están todavía canalizados bien en contexto como para que se consideren, ¿sí?, que son adecuados. Y eso es lo que él se antoja. O sea, eso es el foco de todo su ser. Dios hizo este mundo para eso. Entonces,
Sí, no hay que escaparnos de este mundo inferior. Por eso, si ven el judaísmo, es con familia, con comida. Es como que parece gente que. Vos te imaginás la espiritualidad, eso, así en el Himalaya, rapado, vestido de naranja, bueno, sin familia, sin nada, abstiniéndose de todo, y eso, wow, hace 3 años en una cueva, sin hablar, sin comer, sin dormir. Qué elevado espiritualmente. Bueno, sí, pero imagínate que digan, pero su esposa embarazada se le antoja verlo y no se lo está proveyendo. O sea, imagínate qué terrible se consideraría el valor de esa espiritualidad. Bueno, así se considera en el judaísmo el valor de esa espiritualidad, incluso que dentro del judaísmo también había zetas. Hasta que llegaban los hasidim, el movimiento hasídico, estaba muy, en muchos de ellos eran mochileros que también se autoexiliaban, se autoafligían, no comían, no comían y se autosuficían de sus familias, hasta que descubrieron el camino del medio, el camino correcto, basado en esta idea, porque esta idea no es que es, la saben todos, fíjate que es un midrash que dice, bueno, Dios, ¿por qué se creó el mundo? Y empiezan los sabios a discutir. Quizás porque Dios quiso expresar su grandeza. Pero si expresa su grandeza es mejor en el mundo angelical, porque ellos sí captan su grandeza. ¿Para qué creó un mundo inferior con tanta dificultad? Van discutiendo y llegan a esta conclusión. Esta conclusión es una novedad de los maestros hasídicos. Pues no todos, hay muchos no, muchos viven el judaísmo tratando de ganarse algo en un plano superior, tipo un terreno, ¿viste? Invierten en un terreno en el Gan Eden superior. Por eso es que no les importa, están todo el día estudiando, no les importa el mundo este inferior, tratan de cumplir lo mínimo indispensable, de dinero y de responsabilidad, pero para ganarse un mundo superior, porque es parte de la idea espiritual, pero no, acá está la novedad que nos está contando el movimiento hasídico. Con esta idea y lo hizo, se hizo tan fuerte, algo tan técnicamente es pequeñito, no lo encontrás en un lugar ahí están discutiendo esto y de eso es el eslogan principal por el cual nosotros venimos y estamos conquistando el mundo, es decir, nos metimos en el mundo y está por todos lados esta idea, por esto, porque es, imagínatelo, es el antojo de él y nosotros logremos esto. Y un antojo no tiene una explicación. Dale, dáselo y después le preguntá por qué se le antojó eso. No, dáselo. Bueno, es parte de esta idea de ahora lo que viene a desarrollarse. ¿Esto significa que Dios quiso que el hombre provoque la revelación evidente de divinidad en este mundo inferior? En este mundo inferior material que, por propia naturaleza, oculta la verdad de que lo único real es la divinidad. Esforzándose en servir a Dios y a este propósito suyo, subyugando y sublimando su propia naturaleza física burda y la del mundo a la voluntad divina. El desafío a superar consiste en que un alma descienda de sus elevados orígenes espirituales para investirse en un cuerpo físico y alma animal que velarán y ocultarán la luz espiritual natural del alma, y que a pesar de todo el alma provoque con su servicio a Dios el refinamiento y la depuración del cuerpo y su alma animal, así como el de la fracción del mundo que le tocó en suerte. Bueno, acá, obviamente esto es para debatir enormemente, está explicando ahora, entonces entendemos por qué las almas que estaban ya disfrutando de la presencia de Hashem en el plano superior tuvieron que descender a este plano inferior. Nos mandaron acá, como somos como emisarios, y además se vistió de terrestre, de ser humano, para hacer un trabajo. ¿Qué aspectos de nosotros? Con el cuerpo y con nuestra, lo que llama el alma animal. No sé si escucharon hablar ya de esta idea de que tenemos dos almas, esta parte divina, esta parte que todavía es consciente de los planos superiores, por eso que tenemos la posibilidad de hacer cambios en nosotros mismos. Nuestra parte animal se la llama así por el hecho de que, bueno, para compararla, es la parte donde nosotros tratamos de tomar las características que quiere alimentar a nosotros mismos, es decir, lo que hacemos para nosotros, que es decir, tengo hambre para mí. Nadie imagina que cuando vos tenés hambre en verdad es para, ay, me agarro hambre. Y, hey, ¿y si comemos? Cocino y todos comemos. O sea, a nadie se le ocurre compartir el hambre que siente. Al principio es hambre, quiero para mí. A ver si hay comida para mí. O tengo sueños, son para mí. Eso es súper resumido, digamos, lo que el alma animal procura. El alma divina lo que trata de lograr es el objetivo divino por el cual es ese antojo. Ahora, la idea es poder
llevarse bien, ¿no? Uno y el otro. Y poder encajar ese hambre que siente el alma animal con el propósito divino. Esto es todo un tema que yo creo que en Sinai lo habrán visto en alguno de los capítulos. Tiene que ver, hay un ejemplo que se usa para ver si lo cerramos con esta idea. Antes se acostumbraba a viajar en carreta, ¿no? En la carreta hay una serie de elementos. ¿Qué hay? Está la carreta, están los caballos, está el jinete y está el cliente, que es el que quiere ir a algún lugar, ¿no? Entonces, estamos cuatro, ¿no? Y tenemos cuatro personajes. A ver quién, quién conecta a cada pieza en su lugar, a ver si se anima. Ok, pero casi. Vamos a ver, bueno, el caballo, alma animal, ¿están todos de acuerdo? Porque, ¿qué quiere el caballo? Avanzar. Sí, avanzar y también, de repente, quiere... Sí, comer. Quiere comer, quiere descansar. El caballo es caballo. Más, el caballo le enchufó la carrera, no es que él sabe. ¡Ay, tengo un trabajo! Soy el que va a llevar la carrera. No tiene ni idea. O sea, es caballo. Ahora, ¿cómo hacemos que el caballo, digamos... mueva la carreta a nuestra velocidad, a nuestro ritmo, a nuestra necesidad para cumplir un propósito? Eso lo hace el jinete. El jinete sabe entender al caballo. Sabe que el caballo en ciertos momentos tiene hambre, en ciertos momentos tiene sueño, en ciertos momentos lo puede, o sea, tiene una cierta fuerza para hacerlo avanzar. Todavía no le voy a poner nombre al jinete porque no es el alma divina. El alma divina es el cliente. ¿Por qué? El cliente sabe... sabe a dónde quiere ir, sabe en cuánto quiere llegar y sabe por qué quiere ir ahí. El alma divina vino a nuestro mundo súper consciente de lo que quiere Dios, cómo lo quiere, cuándo lo quiere terminar el proyecto, ¿no? Cuándo quiere proyectar esta idea, llevarla a cabo, desarrollarla, lo sabe. Se comunica con quién, con el caballo no se puede comunicar. El cliente va al caballo, hola caballito, te voy a explicar, no. El Valyendo sí lo hacía, el Valyendo se sentaba en la carreta y los caballos ya sabían a dónde él quería ir. No había jinete, iba solo. Así se dice, la carreta iba, avanzaba y llegaba al destino. Pero bueno, excepcionalmente. Él ya había dominado el alma animal, digamos, ya iba mucho de los tzadikim. Lo que pasaba era que es como que lo que hacía su cuerpo era tal cual lo que era la voluntad del alma divina. Como no había margen de error. No tenían duda de que si comían... y hacían cosas, y entonces muchos a veces cuestionaban, este está comiendo como un glotón, qué raro. Era todo, tenía todo un sentido. Estaba después lo explicaba. El jinete es el alma intelectual, se lo llama así. Alma intelectual no es que es otra alma, sino es que nosotros, en verdad, todos nosotros ahora estamos activando, ¿sí?, nuestro cerebro. Estamos escuchando, el alma intelectual procesa las dos cosas. Veo comida, veo... Claro, es como que vos te fijas y sí, hay hambre, hay ganas, hay cansado. Entendés al caballo y de a poquito vas entendiendo también al alma divina. Nosotros venimos primero con un alma animal. Nosotros todos nacimos con un alma animal y el alma divina que después va entrando de a poquito. Dicen que entra en el bat, ahí para ustedes, digamos. O el bar mitzvah. Termina entrando, pero de a poco, por eso se le da responsabilidad ahí a al niño, hasta los 20 años más o menos, donde, a los 20, donde realmente se es responsable totalmente de lo que hace. No podía hacer eso. ¿Eh? No podía hacer eso. No, porque ya tenés, digamos, bueno, obviamente no, si no te enteraste de la Torah. Cuando vos no estudias Torah parece como algo de afuera que se le puede menomar. Lo que hace la Torah es despertar que vos tenías un alma divina, recordar tu misión. Y ahora vos sos la encargada de, bueno, comunicarle al jinete, ahora que ya no es libre el caballo. El jinete, viste, como que no tenía trabajo. Iba y alimentaba el caballo. Viste, un jinete sin trabajo, ¿qué hace? También alimenta el caballo, también lo saca a pasear, también lo pone a dormir, también lo desengancha y lo engancha de vuelta para que se acostumbre. Pero cuando ya tenés un cliente, ya tenés una misión, ahora, bueno, hay que ir a trabajar con el caballo para llegar a cumplir las expectativas. Pero el jinete no tiene siempre igual el objetivo, que es atraer gente para que pueda trabajar. Bueno, sí, esa es la parte de ejemplo. Eso ya es comercial. Sí, no es la idea. Eso cuando ya se vuelve comercial el asunto. No. También te puede pasar, que hagas de tu espiritualidad un comercio. La analogía también puede servir. No, sí, está buena. Sí,
Sí, pero pura, si es pura, digamos, la idea de la pureza es que el jinete, digamos, tiene ganas de llevar a los clientes a su lugar, es fiel al pedido, digamos, pero él es el que tiene que armar el plan y la estrategia. Vamos a un ejemplo sencillo. Si nosotros sabemos que tenemos que cumplir un precepto, viste que vienen preceptos de tiempo, o sea, viene Sukkot, la arma una sukkah, ¿no? ¿Saben esa fiesta? Una sukkah requiere que estés 8 días en la sukkah, tenés que armarla, obviamente, saber cómo se hace. Entonces vos escuchás todo eso y de repente estamos acá en Argentina y Sukkot te cae cuando es lindo, en primavera. Pero no, originalmente cae en otoño. Imagínate que hace, no, pero hace frío, vos mirás el clima y va a ser frío. Ese es tu caballo. O sea, empieza a ver que, y voy a tener frío acá. Voy a tener, no, hoy no, tantos 8 días, voy a probar mi trabajo. El caballo empieza a manifestar sus necesidades. Está en el jinete. ¿Qué es el jinete? Vos estudiás Sukkot, estudiás qué es lo que el alma divina te pide que hagas, poner el ideal de lo que es Sukkot para el alma divina, y vos tratás de mediar. Obviamente no se espera eso que hagamos la perfección. No vas a ver que cuando Dios te pida hacer, si no serías que un robot. Hay gente que el alma animal lo deja a un lado y se pone a rezar y no le da importancia a nada de lo que siente. Entonces no es auténtico. Está solo escuchando su alma divina. Es como que el caballo lo hace correr, 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 y el tipo, no, 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 sí, y el caballo se queja hasta que se muere. Eso es lo que es afligir el cuerpo, ayunar, hacerle daño al cuerpo, no. La carreta y el caballo, la carreta sería el cuerpo, que me olvidé de explicarlo, como la carreta no tiene opinión, o sea, el cuerpo va donde lo lleves, con tus instintos animales. ¿Puedes decir igual también un ejemplo de alma animal y alma divina? Puede ser también en cosas muy sencillas. Por ejemplo, veo a una persona, una señora mayor que quiere cruzar la calle, ¿ok? Si yo le ayudo a la señora pensando, ahora todos me van a reconocer, yo voy a ser la súper popular porque voy a ser la que ayude a la señora a cruzar la calle. Si bien estoy haciendo un acto de bien, también estoy utilizando mi alma divina, porque yo estoy haciendo porque solamente la gente me reconozca y para que sea la héroe que cruce la calle. Ahora, si yo la cruzo pensando, realmente quiero ayudar a la señora, estoy utilizando mi alma divina. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces también se ven las cosas sencillas. Cuando yo hago las cosas de una forma auténtica, ¿sí? Estoy utilizando mi alma divina. Si yo hago las cosas solamente para que me reconozcan y para alimentar el ego y para que todos me cosas, también estoy utilizando el alma animal. ¿Sí? Ninguna de las dos no es que están mal o bien. Hay uno, como dice el rabito, tiene que aprender a utilizar el alma animal, ¿sí? Llevarla para bien. Pero quería nombrar esto, de que también en las cosas sencillas podemos meter o alma divina o alma animal. Pregunta, si te sale automático, por ejemplo, ves una persona que Es está divino eso. mejor, ¿qué? Automáticamente dijo que es divino. Automáticamente es divino. Yo, claro, yo auténticamente Claro. digo, bueno, voy a ir, la voy a No, pero no ayudar. puede ser parte de tu característica natural, animal, o sea, todos venimos con alma animal distinta, no es que siempre sos un caballo bestia, un toro. Hay gente que es toro, hay gente que es oveja, hay gente. Por eso todo esto se explica. Pero si ya te sale natural, que ni lo pensás que es una persona. Sí, no utiliza, es Es como como que ya se que. fomentó mucho esa parte divina, ¿o no? Sí, es como que se dio por hecho. Exacto, Esto es como el Valsemto que iba solo, y es como que iba exacto. solo ya, y la carreta. Igual no sé si deja de aparecer el alma animal, simplemente le bajás el volumen. No, es que la utilizás, al revés. Acá más adelante, quizás no lleguemos, pero si llegamos, van a ver un ejemplo de un sabio que le toca ir a un casamiento y empieza a hacer malabares, alegrar a la novia y a los novios. Y los otros compañeros dicen, pero vos sos un tipo serio, ¿no? ¿Qué hacés haciendo esa monería? No, pero el alma divina indica alegrar a los novios. Es la mitzvah de un casamiento, tipo que los novios sean las estrellas. Vos no sos la estrella ahí, bueno, vas con tu vestido mejor que el de la novia, no vas a ir a ser vos la estrella y la novia a dejarla Pero pobre. eso para mí es un problema, pero vos dijiste que es algo intelectual, o sea, lo racional, ¿no? Es decir, ¿cómo se le va a ocurrir? Bueno, esa es la estrategia que. No, pero él, claro, pero después usó su alma animal, usó su cuerpo y sus instintos para hacer un show. No, Hay que saber, el pero si te talento, sale tenés que tener un mal. talento. Sí, porque tenés que tener un talento. Si vos no tenés ese talento, no lo vas a hacer. No, no, porque, por ejemplo, si fuera músico, él tocaría música. Si fuera. Es como que. Por eso tenés que saber muy bien en qué sos buena. 100%, pero para mí no es muy mal. O sea, para mí tiene. Baja, llamarlo como quieras, él.
alegrar esta fiesta. Obviamente necesita ese carruaje, ese cuerpo físico, pero eso no es el pensamiento animal de lo voy a hacer para ser la estrella. Ese es el... lo que me va a acompañar en este deseo de arriba. Ah, no, por eso, el alma animal no, por eso, el alma animal negativamente es cuando solo piensa para sí mismo. El alma animal utilizado positivamente es cuando la recanalizaste para hacer un acto de altruismo o de por eso. Pero estamos hablando de los talentos animales, no divinos. El alma divina, de hecho, el cliente, si fuese una persona que corre como un caballo, no necesitaría el caballo. Porque no, Dios viene y hace lo que él quiere, listo. Bueno, Dios nos bajó él solo y hace todo lo que él quiere. Es como que nosotros estamos distribuidos, por eso hablé al principio de proyectar cada parte de Dios que tenemos cada uno. Pues es como que Dios está ahí, nosotros tenemos como un talento, distintos talentos instintivos que podríamos aprovecharlos y explotarlos comercialmente o para ser famosos o para servir a Dios. ¿Puede ser una cosita más de esto que... que si a mí, por ejemplo, me contratan para dar un shoot, vamos a decir, ¿ok? Y yo de repente tomo un vaso de agua. ¿Yo estoy saliendo de mi trabajo? No. No. Quiere decir que estoy utilizando el vaso de agua para poder que me ayude a poder dar el shoot. ¿De acuerdo? Sí. Pero en realidad a mí no es que me contrataron para tomar un vaso de agua, me contrataron para dar un shoot. Así también pasa en la vida, ¿sí? Cuando uno logra una conexión con Hashem, no, automáticamente es que tenés que pensar, bueno, ahora tengo que comer para servir a Shem. Automáticamente sentís una conexión que te acompaña todo el día y todas las cosas se vuelven parte del trabajo. Así como el vaso de agua se vuelve parte del shibur, así también cuando uno crea una conexión con Shem, todas las cosas automáticamente que uno hace en la vida se vuelven conectadas, sin tener que pensarlo. Está bueno. Muy bueno. Bueno. Sí, es para, también tienen que identificarlo ustedes, porque esto no es, ahí está lo que es el libro de leyes, es decir, qué hacer en cada momento de acuerdo a la alma divina. No te está, ahí la habla todos en general, pero la gente piensa que vos lees todo eso y decís, no, no va conmigo esto, no, o sea, yo ya de entrada sé que no. No, pero esperá, vos escuchá al cliente y vos, él no te está diciendo que vaya allá, hagas esto, él te está diciendo lo que espera que se haga. Tenés que agarrar esa ley o ese precepto. O sea, uno tiene que identificar cómo es que uno lo va a hacer. La impronta de uno. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Viste el Sigurd? Todos decimos la misma palabra. Luego decís, no, pero yo quiero rezar con mis propias palabras. Es que en verdad sí es así. Pasa que ahí está, eso es como si fuera el número a llamar. ¿Viste? El número. Bueno, ¿querés llamar a emergencia? Es 911. Porque, no, pero yo quiero que sea 777. Dale, llamá. No vas a llamar a ningún lado. Vos marcás el número, pero vos lo podés marcar bailando, cantando, llamando, pidiendo tu propia emergencia. ¿Sí? Nadie te va a decir lo que le vas a decir a la emergencia cuando llamaste. Cuando vos llegaste a conectar, ahí vos ponés todo tu ser. Y ahí es donde cada uno se expresa como se tiene que expresar. Y esa es la idea en todo. Por eso, véanlo, está bueno dividirlo, como dividir la personalidad en estos personajes, para después ver cómo se unen en una misma causa. ¿Sí? Para hacer de esto que dices la fracción del mundo que le tocó en suerte. Cada uno tiene una asignada, una parte del mundo que es solo suya para hacer. Nadie va a entrar a tu casa a hacer... No existe un rabino que te entra a tu casa, déjame refinar tu casa. Eso es, viste, en otras espiritualidades, sí, vení, me haceme un viste, me limpias energéticamente mi casa. Pues lo tenés que hacer, o sea, es tu porción, tus amigas, tus hermanos, tu... Es como que por eso es que cada uno individualmente se le asignó esto y tenemos cada uno que encontrar, por eso el estudio es lo que nos ayuda a eso, porque si uno no sabes qué hacer, primero si no sabes qué hacer, no entendés el alma divina, no vas a saber qué hacer. También conocerte a vos mismo, saber cómo es tu alma animal, eso también es nuestra misión, ¿sí? Conocer a nosotros mismos, no solo a lo que quiere el alma divina. Y después encontrar manera de cómo hacerlo. Ese sería como el resumen. ¿Dejamos acá o cómo es el? Avanzamos un poquito más. Tenemos 5 minutos más. Ok. Quizás, bueno, ahí termina. Ok, vamos a hacer el próximo párrafo. Ok. Igual, como que todos tienen las dos almas, ¿o no? Sí. Y hay que, como, equilibrarlas. Claro, vos con tu jinete es la capacidad que
ese es tu trabajo, por eso vos sabés cuánto tenés que estudiar para eso. Es como tu plan de estudio, viste, como la carrera. La carrera tiene su currículo, o sea, nadie, no podés saltearte eso. Lo que vos sí podés hacer. Esa es como la misión en la vida de cada uno. Claro, es tu misión. Ahí, y después vos es, a mí me toma esto, yo en 3 meses estudio, viste, todas las noches, 8 horas por día y lo saco. Hay gente que termina la carrera así. Eso porque te da, vos lo sabés. Pero si tu amigo hace eso y vos intentás copiarlo y vos te fundís, lo explotás y después terminás dejando la carrera, no, entonces no vale la pena. Pero vos sos la que tiene que armar la estrategia. Nadie te lo puede decir. Lo que está claro es que, por eso los Hasidim, de hecho, es muy interesante que, viste el tefilín. El tefilín se pone antes que se ponga el sol. Y él, había ciertos personajes que, sabiendo esto, es que apenas se levantan, ya están preparados para ponerse el tefilín. Se tomaban la meditación, la reflexión, para tratar de ponérselo auténticamente como eran ellos. Y quizás estaban todo el día intentándolo, pero cuando ya se ponía el sol, bueno, se lo tenían que poner. Y lo volvían a intentar el otro día. Y de vez en cuando lograban alinearse exactamente en el momento que Dios lo quería. Por ejemplo, por eso se trata de estudiar antes una fiesta, que viene Rosh Hashanah, viene Pesach, 30 días antes tratar de meditar y reflexionar qué es esta fiesta, qué significa, cómo me conectaría. Armar todo el plan, porque no es solo así, ¿viste? Porque parece que jugamos todo como ta, 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 todo el año, estás haciendo todo cosas. Si lo mirás en un video y en modo rápido, como digo yo, hay que hacer un resumen rápido, sketch rápido de todo el judaísmo. Es tipo, modo boludado, ayuno, puri, me disfrago. No. Pierde, es como bailar sin música, es como que no. Cada uno tiene que encontrar la manera de tratar de cumplir las expectativas en el tiempo correcto, de la forma correcta. Por eso lo lindo en lo femenino, no se les asignó obligaciones de tiempo. Pues se espera, como que se le deja un baile más improvisado, más a su ritmo. Es muy interesante, porque está preparado para el alma que son, para las características que tienen. No me pongas una obligación, porque no puedo. Necesito brillar con esto, conectarme. Es parte de la idea. ¿Cómo piensa el alma? El cliente sabe a qué jinete contrató y en qué carreta se subió. ¿Entendés? Imagínate eso. Si bien las órdenes parecen ser las mismas. Entonces eso es lo que importa mucho, el autoconocimiento. Saber mucho quién es uno, cuándo uno nació, cómo se llama uno. Porque es el cuerpo, es la carreta y el digamos, cómo Dios se vistió en nosotros. De manejarte a tu ritmo, a tu manera. Y eso puede ir cambiando a medida que uno crece. Y va cambiando. Porque vas adquiriendo también cosas. Claro, si vos te volviste. Por eso es que ya no se juzga de la misma manera. A uno que antes era pobre, se volvió rico, cambia. Se espera de él otra cosa. Ahora con tu plata. Antes quizás la chica no se lo miraba como algo que había que darlo, ¿viste? Bueno, se entendía esa situación. Y ahora es una prueba de otro nivel. Y así con la inteligencia. Mientras uno es más inteligente, te vienen desafíos más importantes. Por eso vos ves a gente que quizás jerárquicamente son sabios y vos después decís, ay, pero mira lo que hizo. Bueno, pero él tiene un desafío a la altura de lo que él... No esperes que el desafío se terminó. El desafío cambió para él. Ahora esa ley para él es como que requiere otra velocidad, otra forma de cumplirla. Es todo muy... está en movimiento. Como sí, muy individual. Sí. Adaptado a tus capacidades. Claro, es que sí, y para todo aplica. Para el que está en el desierto muerto de hambre, no hay que ayer, es comer cualquier cosa. Para el que está en Shabbat y tiene que ir al hospital, no hay no coche. Anda en coche. Después uno piensa y dice, no, es todo muy blanco y negro. Mentira. Es re individual todo, súper individual. Pasa que, bueno, pero es hay que verlo desde esta mirada. Bueno. Muchas gracias. Vamos acá.